Hola amigos de TVA, empezamos un ciclo de programas bien interesantes que tienen que ver con la administración municipal y por supuesto con ustedes, que es lo más importante, la comunidad. La alcaldesa Olga Lucía Zapata Marín se encuentra conmigo y ella va a ser la que va a conducir esta serie de programas que se van a emitir cada 15 días por este canal y también por las redes sociales. Alcaldesa, muy buenas, nos encontramos ya en el primer programa y estamos precisamente en el corregimiento de la estación. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué expectativas tenemos con este programa que apenas empieza? Sí, Carlos, la verdad hoy queremos a la comunidad Angelópolis ofrecer estos programas donde son tertulias con la alcaldesa. ¿Qué queremos? Apoyar y acompañar diferentes eventos, además de tener algunos personajes del municipio, invitados especiales que nos darán a conocer cierta historia, ciertas tradiciones nuestras, además de que podremos socializar los diferentes programas y proyectos que serán realizados en diferentes sectores, veredas, corregimiento, en fin, es poderles explicar de alguna u otra manera, poder interactuar más directamente con la comunidad, con los invitados que tendremos, porque no solamente tendremos invitados de la parte educativa, sino de la parte social, de la parte infraestructura, porque queremos hacer eso, que de una u otra manera la comunidad Angelópolis se entere de todo lo que se viene gestionando, qué viene para esa comunidad, además de que también pasemos unas tardes, unas tertulias divertidas, porque no todo tiene que ser toda la parte administrativa, ni la parte social, ni política, ¿no? Queremos también interactuar y que podamos pasar un rato agradable, una tarde agradable con esos invitados que vamos a tener y conocer también un poco de nuestro municipio, de nuestra historia, de nuestros ancestros, todo Carlos, queremos eso realmente. Sí, precisamente, y hoy hemos querido arrancar en el corregimiento de la estación para que esta comunidad se sienta de Angelópolis, por supuesto que lo es de Angelópolis, pero empezamos con ellos para darle esa jerarquía o ese sentido de que somos todos angelopolitanos. Muy buena, alcaldesa, la idea de que empecemos precisamente con el corregimiento de la estación. Sí, Carlos, es verdad, muy buena idea y además acompañando hoy algo muy importante, la feria de la antioqueñidad, además de que aunque tenemos lluvia, eso demuestra que realmente queremos hacer algo que no va a importar nada, llueve, truene, relampaguee, vamos a hacer todos estos programas que son tan importantes para ustedes, comunidad Angelópolis, hoy desde la comunidad del corregimiento de la estación, acompañando a la feria de antioqueñidad, seguimos acá transmitiendo, apoyando y mostrando todas nuestras costumbres desde los diferentes stands, tenemos de todo comestibles y eso es lo que queremos mostrar el día de hoy, seguiremos cada 15 días mostrando parte de los angelopolitanos, parte de nuestra comunidad, parte de nuestra historia. Así pues, que bienvenidos a Tertulias con la alcaldesa por el TVA. Nuestra identidad. Bueno, ya llegó la lluvia, pero nosotros seguimos trabajando. Más adelante los vemos. Chao. Estamos con la profe. Profe, ¿qué nos tiene para ofrecer en este stand? Vemos que tenemos las comidas deliciosas. Bueno, buenos días. Mi nombre es Shirley. Soy la profe del grado segundo y hoy estamos por municipios del suroeste, entonces mi municipio es Amagá, por ejemplo. Estamos ofreciendo arepitas de chocolo para compartir con los niños, el típico chocolatico, la asadura, la picada de asadura bien deliciosa acá y tenemos también el algodón de azúcar. Entonces cada grado tiene un municipio y de acuerdo a eso está ofreciendo un plato típico. Sí, profe, vemos que son platos muy tradicionales de nuestra cultura antioqueña, de nuestra cultura paisa, pero muy chévere que cogieron no por región, sino por municipios. Yo hace muchos años que no había el algodón de azúcar, que es algo que nos recuerda mucho a nuestra niñez, algo que realmente nos permitió compartir grandes momentos con nuestros compañeros cuando éramos niños en nuestra infancia. También muy chévere ver acá la papita criolla, que también hace parte de nuestra comida típica, que nos acompaña siempre en nuestros platos tradicionales, el chocolatico que no puede faltar como buen paisa, maravilloso, ¿no? Vemos la arepita deliciosa de chocolo que está. Bueno, pero la arepita de chocolo, ¿con qué la acompañamos, profe? Con quesito, por ejemplo, bueno, ahorita ya habíamos preparado unas, estas las tenemos ya por organizar, entonces con quesito, con el chocolatico o de pronto con gaseosita hoy porque está un día caluroso. Pero igual, delicioso, o sea, la idea es que podamos compartir todos los niños y las familias lo que más nos gusta. Maravilloso, acá realmente va a ser el lugar donde vamos a almorzar el día de hoy. De verdad que muy contentos porque ustedes están haciendo una actividad muy bonita donde estamos permitiendo la articulación de toda la comunidad, mostrando esa cultura y ese perrenque de nosotros los paisas. De verdad que muy chévere todo esto.
eventos culturales que también van a ver en el día de hoy, lo que tiene que ver con nuestras danzas típicas, me imagino que música, vemos una tarima muy bien organizada. Sí, cada grado organizó un punto cultural en los cuales hay danzas, hay canciones tradicionales, está la parte de la presentación que al inicio nos acompañó una banda de nuestro municipio vecino, de Amagá, entonces vino la banda de Minas, también igual acá sorpresas en el sentido de que hay comidas, por ejemplo para piquetear, hay queso con bocadillo, hay dulces, hay arroz con leche, o sea en todo podemos encontrar variedad y gran gusto. ¿Nombre? María del Socorro Vinasco Alzate. Doña María del Socorro, ¿usted cuánto tiempo lleva viviendo acá en el corregimiento? ¿Usted qué necesidades ve del corregimiento? ¿Cómo quiere que el municipio se vea visibilizado y cómo podamos ayudar directamente en todos estos proyectos que tenemos dentro del municipio? Pues, señora alcaldesa, yo llevo por este sector 30 años. Pero nos habíamos ido un año en el cual perdí a mi familia, a mi esposo y mis hijos y regresé y ya lleva de nuevo 3 años. Me encontré con que usted, la señora alcaldesa, doña Olga, es una persona muy humanitaria, muy querida, mejor dicho, yo le tengo un gran aprecio, porque usted es una persona abierta al público, abierta a la comunidad. Es una persona muy accesible, muy servicial y más que todo la jornada que hizo para la vacunación de los perritos, de todas nuestras mascoticas. Yo traje mis 2 gatitos y me atendieron muy, muy amablemente. Es algo muy lindo de su parte, lo que hace con la gente, los ayuda, les arregla sus casas. Mejor dicho, solamente falta que le pague los servicios, como dice. Qué bueno, Mague, nos estamos tratando de hacer lo mejor posible. Prontamente, como algunos de ustedes lo saben, ya vamos a iniciar con el programa Antioquia Pinta en Grande de la Vivienda de Antioquia Viva y la Gobernación de Antioquia. Es un programa que realmente viene con una donación de pintura, mejorando nuestras fachadas, mejorando nuestro entorno, porque ustedes saben que todo entra por los ojos. ¿Qué queremos? Queremos que esta Navidad, la comunidad del corregimiento de la estación, tengamos una Navidad bonita, una Navidad donde todos estemos felices y cómo realmente sentimos esa satisfacción, esa alegría, viendo a todo el mundo contento, viendo nuestras fachadas lindas, nuestras casas bonitas. También tenemos un proyecto, vamos a hacer un mini parque, porque sabemos que el corregimiento no tiene un espacio donde la comunidad pueda llegar a comerse en un helado, a sentarse en una tertulia. Queremos mejorar los espacios, queremos mejorar la infraestructura. Sabemos que tenemos muchas falencias en viviendas, sabemos la problemática que tenemos en la bodega acá de la propiedad del ferrocarril. Estamos trabajando en esto, mejorando todo el tema de filtros de agua, porque sabemos que ahora con el invierno, problemas de escorrentía, ola invernal, se presentan muchos problemas, no solo aquí en el corregimiento, sino en todo el municipio de Angelópolis. Vamos a empezar a hacer las acciones preventivas, la semana entrante iniciamos, y posteriormente mirar cómo empezamos toda esa parte de infraestructura que está programada para el corregimiento de la estación, que realmente vienen cosas buenas. Tengan paciencia, yo sé que no ha sido fácil, han sido 2 años de gestión, de gestionar recursos, de presentar proyectos, de planificación, pero vienen grandes cosas para la estación, de verdad que sí. Tengan un poquito de paciencia, que no ha sido fácil, pero vamos trabajando de la mano de Dios, con la paciencia y el cariño de ustedes, de verdad que vamos a lograr grandes cosas. Queremos que esta Navidad de verdad, el corregimiento esté bonito, la gente contenta, con una mejor calidad de vida, que ya empecemos a iniciar esos grandes proyectos que tenemos planeados desde el año 2016, el año pasado, y poder de esta manera contribuir a ese cariño, a esa espera, a esa paciencia, y realmente a una comunidad buena que merece proyectos de gran impacto. Bueno, continuamos con nuestro recorrido hoy en la Feria de la Antioqueñidad del Corregimiento de la Estación. Hoy tenemos acá salpicón, que es también un plato típico de un snack, que es muy rico para disfrutar entre comidas, también muchas veces acompañamos nuestros almuerzos con ellos. Y queremos preguntarle aquí a las jóvenes madres de familia, a ver a qué valor tiene y cómo lo están preparando. Buenos días, bueno, tienen para ofrecernos el salpicón. ¿Qué tiene ese salpicón? Tiene papaya, tiene piña, banano, manzana,
y el fresquito que uno le agrega y va incluido con la lecherita. ¿Qué municipio está representando ustedes el día de hoy? Fredonia. Fredonia, Fredonia rico en frutas, es por ello que escogieron este tema de salpicón, porque Fredonia es un municipio que tiene gran variedad de frutas tropicales, en este caso que vemos algunas como la piña, como el mango, que provienen también de nuestras tierras. Sabemos que toda esta región del suroeste es rica en la producción de mango, sobre todo en el municipio de Santa Bárbara, municipio de Betulia, y tenemos otras frutas que vienen de la parte ya de la costa como tal, de tierra más cálida, como son el tema de la piña, como son el tema del banano, que ustedes saben que se dan mejor, una mejor calidad, sobre todo en las zonas de Urabá, el Urabá antioqueño. En fin, tenemos una variedad de todo. Aquí no solo está visualizado Fredonia, sino todos los municipios de Antioquia, porque están todas las frutas que se producen en diferentes suelos. Bueno, aquí continuamos el recorrido, estamos en este estanque, huele delicioso, un poquito de humito, pero está delicioso el olor, claro, chorizos, muy típico de lo nuestro, y aquí estamos con la profe que nos va a explicar qué municipio les corresponde, qué quieren mostrar con esta cultura, con estos alimentos que están preparando el día de hoy, y realmente la intención de esta feria de la antioqueñidad, cuál es el objetivo real, qué quieren mostrar a la comunidad. Muy buenas tardes. Mi nombre es Malca Maturana de Rentería, soy la directora del grupo de décimo y nos corresponde el municipio de Andes. ¿Qué queremos mostrar con la antioqueñidad? Estamos celebrando la antioqueñidad, pues una integración, es una fiesta que se celebra a nivel pues departamental. Esta vez lo estamos haciendo con el suroeste, ¿cierto? Con todos los municipios del suroeste, nos correspondió el municipio de los Andes. El Andes que se caracteriza por el café, ¿cierto? Acá en la institución nos dieron que nos correspondía vender los chuzos, que son una comida. Ah, ya entendí. O sea que por stand, el stand representa a un municipio del suroeste antioqueño, pero aparte una distribución de alimentos también típicos de la región, donde realmente ustedes mostraban y para vender. Sí, porque ahora me decían de Concordia y yo pensé que era el alimento que se consumía más en Concordia. Pues por eso era el café de Concordia, pero ahora entendí que es el stand. No, maravilloso, una muy buena iniciativa. Bueno, y continuando aquí con el recorrido, también queremos entrevistar a los jóvenes, realmente cómo están disfrutando, cómo ven ellos esta feria, cuál es el interés. Yo quiero saber cuál es tu nombre y realmente cuál es el objetivo y cómo estás viendo esta feria, cuál es la importancia que le ves a esta integración hoy que estamos viviendo acá en la Institución Educativa de Los Ángeles. Ah, mi nombre es Santiago. Una integración muy buena para reunir a toda la comunidad de la estación y para pasar un ratico agradable. ¿Ya almorzaron? ¿Ya fueron a comprar algunos productos? Sí, claro, desde ahorita. ¿En serio? Bueno, ¿y cuáles tal les correspondió a ustedes hoy? Los juguetes, jardín, los juguetes, estamos vendiendo juguetes, para que se arrimen y compren pues todo, que necesitamos vender todo para ahorita. ¿Qué municipio están representando en el stand? Jardín. Jardín, ah, maravilloso, están representando el municipio de Jardín en el stand, y la venta que tiene son juguetes, muy propia de ustedes los jóvenes, vendiendo juguetes, maravilloso. No quisieron preparar comida, eso es, les dio pereza cocinar a estos muchachos, ¿cierto que sí? Sí, qué pereza cocinar. No, mentiras, la idea es que era hoy dar uno a mostrar un poquito de todo. Sabemos que también el tema de juguetes es propio de nosotros, que siempre acompañan estas ferias como tal, y agradecemos de verdad que sean también los jóvenes, los niños y jóvenes están vinculados y están contentos con esta actividad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego y que disfruten del antioqueño.
llegamos a un stand delicioso. Nuestras obleas típicas, obleas con arequipe y queso. Una de las delicias que más nos gusta a nosotros los paisas, sobre todo para acompañar en nuestras tardes antes de nuestras comidas. Esto es una delicia. Hoy, bueno, queremos saber tu nombre y qué municipio estás representando en esta feria de la antioqueñidad. Yo me llamo Kevin Alesis y estamos representando el municipio de Titiribí. Bueno, ¿y cómo les ha parecido esta feria? ¿Qué importancia tiene para ustedes los jóvenes y para la institución educativa como tal? No, nos ha parecido muy buena, especialmente porque todos estamos reunidos aquí junto con la primaria y el CLEI. Ya. ¿A ustedes son del CLEI? ¡Ah, maravilloso! ¿Cuántos estudiantes hay en el CLEI este año? En mi grupo hay 36, no sé más o menos en los otros cuántos habrá. Ustedes saben en el CLEI que desde el municipio estamos organizando el programa de PEAMA, es que ustedes puedan tener la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional de Colombia, una profesión completa donde el primer año van a estar en el municipio de Angelópolis. ¿Sí sabían de ese programa? No lo sabíamos hasta el momento. Bueno, la idea es que dentro de poco vamos a empezar la socialización, estamos iniciando el PEAMA, es un programa que estamos organizando, un programa de admisión y movilidad especial de la Universidad Nacional de Colombia, donde pretendemos que nuestros jóvenes, sobre todo los egresados 2016 y los de este año, puedan acceder a la Universidad Nacional. Está articulado con los municipios de Titiribí y Fredonia, donde ustedes no van a concursar con otros municipios o de todo Antioquia, solamente van a concursar Titiribí, Fredonia y Angelópolis. El examen de admisión lo van a presentar entre ustedes y va a ser con un puntaje que realmente es mínimo comparado con los que seleccionan a nivel de todo Antioquia. La idea es que próximamente le vamos a estar socializando, pero es para que explicarles que 10 jóvenes del municipio de Angelópolis, tanto del CLEI como las instituciones educativas Los Ángeles y San José, van a tener la oportunidad de ingresar a la Universidad Nacional a estudiar diferentes ingenierías. Y que todo gratis, todo pagado por la administración municipal en convenio con la Universidad Nacional, que aporta un gran porcentaje. Entonces, esa es una oportunidad. ¿Cómo les parece esta iniciativa y este programa que viene para ustedes? Ah, no, nos parece muy bueno porque así nos pueden demostrar que nosotros podemos salir adelante y no importa la edad del estudio o algo. ¿Sabes? Si no importa la edad, y también sabemos las personas que tienen algunas falencias, algunos problemas por la situación económica, que por ello no pueden acceder a la universidad, que también es difícil por las condiciones económicas. En fin, la idea es poderles proporcionar a estos jóvenes nuestros del municipio de Angelópolis otras alternativas y buscar que sean profesionales y puedan salir adelante. Me gusta mucho vincularse a estos diferentes eventos. Es un evento muy bonito que no es solamente solo la cultura, sino realmente la independencia, de nuestro departamento de Antioquia, que fue celebrado el 11 de agosto, pero que nos pongamos a hacer esta feria. Dios les paga por esta invitación, lo estamos televisando para que no les dé penita si ahora de pronto ven que estamos con las cámaras. La idea es que en el canal 11 también ustedes puedan ver este evento que se celebra hoy para que lo recuerden y lo lleven sus memorias, porque es algo que merece ser mostrado a toda la comunidad de Angelópolis, lo que se está haciendo hoy, porque la Muchas gracias, doña Olga. Don Milciades, démosle un saludito a la comunidad hoy. Unos te queremos.
Es todo por hoy, ya culminamos este programa de tertulias con la alcaldesa, terminamos la Feria de la Antioqueñidad acá en el corregimiento de la estación. Nos vemos en 15 días con un nuevo programa. Dios los bendiga.